Goku. ¿Está en directo o no está en directo? Sí. Vale. Hola, Assassins. Uf, lo que me está costando hacer este directo. Lo que me está costando. Vale, a ver, os explico unas cosillas. En primer lugar, vamos a jugar el modo historia a saco. Espero que haya un poquito de gente para que, bueno, para poder comenzar. A ver si hay un poquito de gente, porque esto ya me lo veo yo venir, que ahora no va a haber nadie y va a ser muy triste. Pero bueno, hay un espectador que quizás soy yo, lo más seguro es que sea yo, pero bueno. Si podéis comentar abajo en los comentarios, lógicamente, os lo agradecería un montón, porque así sé que no estoy solo y que hay más gente. Por otra parte, ya he dicho que voy a jugar el modo historia completo. Como veis, aquí pone continuar. ¿Por qué? Y como veis, tiempo total 6 horas llevo de juego. Pero 6 horas con todas misiones secundarias, que eso implica que son un montón, ¿vale? 3 o 4 horas, lo más seguro. Bien. He grabado todo en 4K, en un formato AVI, el cual, bueno, pues al final he tenido que borrar los vídeos. Bueno, no los he borrado, pero esos vídeos como que mal, ¿vale? Mal totalmente. Porque no se puede hacer nada. Así que nada, vamos a comenzar una nueva partida. Y antes de empezar una nueva partida, me gustaría algún comentario, por favor. Para saber que hay gente. De todas formas, voy a aprovechar para la comunidad, cuando alguien esté viendo aquí los vídeos y demás, que sepa simplemente que pueda adelantar el vídeo, ¿vale? Estoy en directo con el nuevo Assassin's Creed Odyssey. Veníos. Vale. Ya veo a alguien, por fin. Vale. Repito, vamos a jugar el modo historia. Modo historia. Vale. Si me puedes comentar el que esté, mejor que mejor, porque así pues lo sabría. Vamos a comenzar nueva partida. Repito otra vez lo mismo. Ya he jugado una partida, 6 horas, pero bueno, he ido a mi rollo, misiones secundarias, bastantes, de hecho, muy interesantes, la verdad. Y decir que, bueno, las he grabado todo, pero la grabación, bueno, pues tiene errores, ¿vale? Tiene errores, que va muy bajo FPS, no sé por qué, y bueno, pues obviamente no es apto. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar nueva partida, ahora que ya hay alguien más. Vale, se suscribirán los archivos guardados automáticos actuales. Ok, no pasa nada, porque son los archivos guardados automáticamente, no el juego guardado, al menos eso intuyo. Así que vamos a disfrutar de la historia, que es súper épica. Y como digo, en este directo vamos a ir a saco por la historia. Nada de misiones secundarias, quizá a lo mejor una, pero serán misiones secundarias obligatorias que tienes que hacer para luego poder hacer la principal. Y aquí comienza. Recordad que el juego lo estáis viendo en 4K, ¿eh? O sea, se puede ver en 4K. Estamos listos, mi rey. Dime, Dianeques. ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! ¡Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento! Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos.
Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Más épico no puede ser. Es que no puede ser más épico. Vaya comienzo. Pero ojo, que esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Fijaos la lanza esta que es chula, que tiene doble punta, ¿eh? Madre mía, este es fuerte, ¿eh? Vale, tenemos habilidades como esta. Ahí está, sí señor. Estoy dando... A ver, amigo. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Genial. ¿Puedo sacar la espada? No, no puedo sacar la espada. Vale, tenemos diferentes armas. Podemos apuntar y picar y demás. Y este tío, ¿no? A tirar para allá, sí. ¡Ey! ¿Me ves, hombre? ¡O te reviento! Fijaos cómo mola, ¿eh? Fijaos cómo mola. Genial. Tú, aparta. Vámonos. Ahí está, sí señor. Y hasta luego. Madre mía, que saltaco. Vale, objetivo. Ir para allá. Vale, vámonos. Ahí estamos. Recordad que... Sí, claro. ¿Por qué no la tuya, amigo? Jerjes ha condenado a su rebaño. ¡Vamos, persa! ¡Pienso llevarle tu cabeza a Jerjes! ¡Escoria espartana! ¡Ven a por ella! Estás... muy motivado, ¿no? Demasiado motivado te veo yo a ti, amigo. Demasiado motivado te veo yo a ti, amigo. Demasiado. Vámonos a darle esto que es. No sé lo que es. Ah, lo he aturdido del tirón. Lo guapada eso, ¿no? ¡Esparta no tiene rival! Chaval. Las animaciones están bastante bien, por favor. Si alguien puede comentarme que todo va bien, que se escucha bien, pues lo agradecería muchísimo. ¡Ah!
Hemos sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la... ¡Buah! Silencio ya. Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. Mañana será el día que recuerde todo el mundo. Épico, épico es quedarse muy atrás, ¿eh? Es quedarse muy cortito. Muy buenas, Brian Antonio. Muy buenas y se agradece que te pases. Vaya, esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Sí, lo estoy jugando desde el principio. Vamos a ello. Vale, no entiendo muy bien la historia esta ahora mismo de este presente. O sea, este presente es... Pues, a lo loco, he modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad. Es más presente que en el juego anterior, porque no lo entiendo. Yo me parece que esto es anterior al Origins, ¿no? Tiene pinta. Voy a elegir fácil. ¿Por qué? Porque me lo estoy volviendo a pasar. Será mejor que vale, lo repito todo. Entendido. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ajustes en cualquier momento. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el Animus. Vale, voy a poner guiado. Me lo puse en verdad en exploración, pero... Ahora, como digo, como ya me lo he pasado porque he jugado 6 horas, todo esto me lo he pasado, he jugado 6 horas, vuelvo a insistir, 6 horas de las cuales 3 horas perfectamente han sido secundarias. Todo esto lo he grabado, pero ha dado un error tremendo de ralentizaciones y demás, que no era el juego porque a mí me iba bien, me iba fluido a 30 FPS. El problema ha sido cuando, pues lo he subido a YouTube y veía que iba lento, que iba mal y tal. Así que me toca repetirlo todo de nuevo, pero esta vez voy a ir directamente a la historia de... Vamos, pero fijo. Enchúfame. Así que por eso lo pongo un poquito más fácil. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Homero. Heródoto es el primer historiador conocido, y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero... Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son, y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón, tampoco es que tengamos mucho que perder, aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de 2 individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Y aquí podemos elegir o a Cassandra o a Alexios. Obviamente elegí a Cassandra porque ganó por un voto, concretamente por el voto de Brian Antonio, que ahora mismo está en el directo, y ese fue el voto definitivo que hizo que eligiera a Cassandra, un votito más. Así que nada, vamos a elegir a Cassandra de nuevo y mantenemos. Como digo, vamos a ir a la historia a saco. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 antes de Cristo, allá vamos. El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana.
Bueno, pero Brian, ahora lo puedes ver mejor, porque antes la calidad era muy mala, se iba parando todo el rato. Además, voy a ir directo a la historia estas 2 horitas, voy a ir directo a la historia y vas a ver más de lo que viste en el vídeo, en menos tiempo. Isla de Cefalonia, una isla que, hey, parece chica, pero para nada es chica. La música y el ambiente es genial en este juego y gráficamente también lo es. La iluminación destaca bastante. Y bueno, ya veis ahí cómo me va a 27, 30 FPS. Hubiese va con H, de todas formas. Y ahí estamos, como mola, ¿eh? ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El cíclope quiere decirte algo. El cíclope. ¿Quién será ese? Dile a tu jefe que se la meta. ¡Por la semana pasada! ¡Moloca! Vale, lo que sí que voy a hacer. El cíclope ¡Te dijo que te gusta mataré! hacerte la dura. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saber. El cíclope siempre se cobra las deudas. ¿Y tú Vas a qué? aprender una. Si el cíclope quiere enseñarme. Madre mía, del tirón, no le he dejado ni hablar. Vale, voy a ir cambiando un poquito de lo que elegí anteriormente. A estos, por ejemplo, los dejé con vida. Esta vez los mataremos. ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el aviso. Fijaos las manos que tiene Lisandra, ¿eh? Lisandra no, perdón, Cassandra, que me equivoco con la mujer de ¿Qué te ha Kratos. pasado? No es nada, Phoebe. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vamos a ir cambiando un poquito, porque como esto ya lo he jugado, voy a cambiar. Ya lo hemos hablado. Ya, ya. Es solo un águila. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Sami. Dice que se forrará con el vino. Me encanta lo de Malaca. Bueno, aquí tenemos preguntas para saber un poquito de él. Ahora hablaremos de él. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, bebé. Le diré a Marcos que vas. Fijaos lo que tiene en la mano. Tiene como una especie de estatuilla. ¡Mi cabeza! Y aquí podemos decidir si matarlos o no. En este caso voy a matarlos para saber un poquito cómo va, ¿no? Habéis cometido un grave error. ¡Muere! Madre mía, chaval, todo salvaje, ¿eh? ¡Fua! Brutalísimo.
No me cogerán sin armadura dos veces seguidas. Ir por el camino de Sammy sin armadura es pedir problemas a todos. Ah, vale, vale, vale. Se me ha ido la olla. Tenemos que recoger el equipo. Vale, pues vamos a por ello. Que ya me iba yo directamente hacia nuestro amigo Marcus. Que Marcus es el del viñedo. Se ha comprado un viñedo, nosotros le dejamos el dinero, supuestamente. Y bueno, pues resulta que lo que ha hecho ha sido comprarse un viñedo. Y eso que nos lo tiene que... Bueno, pues nos lo debería realmente devolver, ya que era un préstamo. Así que nada, vamos a ello. Equípate los objetos, es algo obligatorio. Así que vamos. Tenemos inventario, así que vamos a ello. Ya enseñaré las habilidades más adelante. Y vamos a pillar lo que viene siendo esto y esto. Vale, pues de momento somos un poquillo basura, pero en fin, es lo que hay. Así que nos largamos. Bueno, y como vais a ver, bueno, el juego es precioso. Me va unos 30 FPS constante por aquí, así que, a ver, tened en cuenta que estoy grabando, ¿vale? Porque estoy grabando, pero también lo estoy subiendo en directo, o sea, ojito, ojito. Vale, estoy cerca. Fijaos, como me he cargado... Tiene que ser este. Todo recto. Vale, como me he cargado a esos dos... ¿cómo llamarlo? Mercenarios. Bueno, pues como me los he cargado, resulta ahora que... No me atacan porque yo los dejé libre y ellos se fueron y vinieron con refuerzos y me atacaron por esta zona, lo cual pues moló un montón. Así que vemos que dependiendo de las decisiones pueden ser mejor o peor. En este caso mi decisión ha sido mejor que la anterior, ya que me lo he cargado y no he tenido que combatir más. Así que en ese sentido está bien. Luego tenemos a Ícaro, ya sabéis, el pajarito este, el cual, pues, como siempre, podemos fijar a la peña. Que me encantaría a mí. Ahí está, joder. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez. Vamos a subir por aquí. Y vamos a ello. Como digo, vamos directamente al objetivo. Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja, planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. Todas. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Es un soñador. Cassandra, loados los dioses. Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? Pues porque tú no sabes hacer vino, es lo que le dije yo. Así que será un fracaso esta vez. Marcos, la vas a cagar como la cagas con todo. No puedes pagarme tu deuda con uvas. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien, entonces ¿tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amiga mía, enseguida, pero quizá deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Así, tal cual. Te estás esperando en Sammy, amiga. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Pues... no trastes tan bien a Duris. ¿Otra vez, Duris? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo, pero horrible con el dinero. Los diálogos cambian por completo, porque en este caso habló de que, bueno, que conseguía el doble si hubiésemos elegido la otra opción. En fin, ¿dónde está Duris? Bueno, será pues mejor esto. Que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará.
Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo, pero después. Bien, pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Vale, vamos a elegir otro caballo. Una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amiga mía. Elige el que quieras. Vale, vamos a elegir. Antes elegí el blanco, así que esta vez vamos a elegir otro. Supongo que se llamarán exactamente igual. Así que, bueno, pues eso. Ya me he decidido. ¿Cuál va a ser? O a lo mejor se llaman diferentes. El de la izquierda. Una buena elección. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas que puede que no conozcas. Vale, no es el mismo diálogo. No me gustaría que te llevaras un caballo poco digno. No, me gusta este. Este es el que quiero. ¿Estás segura? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando, sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iría por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Cassandra. Pues sí, Brian. Las decisiones son muy chulas y que cambian en algunas partes completamente la historia. Así que, bueno, en cuanto al caballo no lo cambia, simplemente cambia la skin. Así que nada, de momento todo sigue igual. Y nada. Vamos. Por cierto, ese hombre que está ahí está apenado porque, bueno, está rezando y está sacrificando cosillas y demás para los dioses. Y resulta que bueno, los dioses pues no aceptan, ¿no?, esos donativos y esos sacrificios y demás. Y es que resulta que dentro de la cueva pues se están quedando con él. Son unos ladrones los que se llevan su dinero. Unos estafadores, más bien. En fin, esto lo volvemos a realizar, es exactamente igual. ¡Soltadme! Y es un tutorial para el sigilo. Aprieto las cuerdas. Fijaos este, el cíclope ganará la calva que tiene. Con tu rescate. Es muy rara. Nadie va a pagar por mi libertad, son todos pobres. Y es buenísimo. Febe como personaje mola también bastante. Vale. Ok, nos agachamos. Me ocultaré en las hierbas altas. Y a por él que vamos. Esto es tutorial, nos explica cómo asesinar y demás, así que nada. No permitiré que escape el resto de Malaques. Ahí está. Ya. Pues toma. Ahí está también. Y a ella también. Hora de sí, señor. Y aquí tenemos un cofre que yo no lo cogí. Y luego tuve que volver. Así que venga, agarramos el cofre. Y mira, tenemos unas nuevas botas. Y liberamos a la buena de Febe. ¿Te encuentras bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron... Estoy bien, te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? Sí, de momento sí. Y ojito, ¿eh? Ojito porque los recuerdos molan un montón. Y vamos a ver qué pasa con su familia. Ojo, es súper chulo. Yo comenté en el vídeo que, bueno, seguramente iban a morir de una forma horrorosa. Y que, bueno, pues... Pues a lo mejor que era por nuestra culpa o algo así. Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Pero que mola un montón, ¿eh? Ya sabremos mucho más de la historia. En nada, además. ¡Qué mala leche la madre, ¿no? También. Vamos, ¡arriba! Sí, Pater. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Me recuerda un poquito a Ellie. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado
se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios. Es buenísimo eso. Todo un festín. No, a él no. Comedme a mí, soy más sabrosa. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Llévatelo a dormir. Sí, pater. Cassandra. Tú. Eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Es muy bonito, traerás, tío. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Sabremos muchísimo más, espero que en este directo, de tanto del padre como un poquito también de la madre. Bueno, de todos, realmente. Y va a ser espectacular. Os lo digo en serio. Llevamos ya media horita de directo. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Qué dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerta. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! Pues Jaire. Vale, Talos, el pues... puño pétreo. Nos justo vamos. Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Te persiguen. Vale, sí, esto ya lo conozco. Así que venga, vamos al menú de mercenarios, donde podemos observar justamente aquí que Talos, el puño pétreo, que la verdad que me costó un poquito cargármelo en normal, pues fue un coñazo, la verdad. Me mató dos veces, creo. A la tercera me lo cargué, me parece. Tuve que pillar habilidades y demás, o sea que, ojito. Luego tenemos el caballo, que tenemos otro caballo diferente, pero parece que en esta nueva partida como que no se ha desbloqueado todavía los regalitos. O eso parece, al menos. Vale, vamos a colocarnos todo un poquito, ya estaría. Genial, pues venga, vámonos para allá. Está a 700 metros y vamos a seguir misión. Está a 4 niveles por encima, así que creo yo que va a ser más o menos complicado. Aunque ahora ya sé jugar muchísimo mejor que antes, así que también tengo un poquito más de experiencia. Podemos continuar más bien con la hora de cobrar las deudas, que nos pilla también de paso. Y que creo que sería más interesante para así subir un poquito de nivel, conseguir más armas. Y si encuentro a mi caballo... Ah, Fobos, que no está disponible. Ahora sí, ¿no? Fobos, hombre, vente para acá. Ahí está. Muy bien, pues vámonos por aquí, por ejemplo. Y el juego es precioso, o sea, el juego es precioso, no lo siguiente. Así que nada, vámonos. Estamos a muy poca distancia. Nueva ubicación descubierta, 37 de experiencia. Estamos muy cerquita de subir al nivel 2, así que con esta misión subiremos seguro de nivel. Duris estará en su tienda. Duris está ahí, el colega. Aquí estás. Hola, Duris. ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos que venga él aquí, si quiere su dinero. Aquí vamos a probar también otro diálogo. ¿He venido yo? Mira, me he retrasado un poco con el pago y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. Vale, le dije anteriormente, tienes razón, el doble es demasiado. Y le vamos a decir, pues no deberías haberle pedido el dinero. Eso deberías habértelo pensado cuando le pediste los dracmas. Pero, mi familia. Hace calor. Estoy de mal humor. ¿Y me vas a pagar? Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género?
Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante una mercenaria, ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerta de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de cría. Pero sabes que lo que hace es una locura. Pues... ¿Te dejaré en paz por ahora? ¿No? O sí, venga, ¿por qué no? En eso llevas razón. Olvida los dracmas. Marcos y yo tenemos que hablar. ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos esta espada. No es nada especial, pero es mejor que esa cosa oxidada que llevas. ¡Toma! Con el cíclope por medio, me hará falta. Deberás poner firme a Marcos o los dos seréis historia. Esta parte igual no la vistes. O no se vio porque es un poquito diferente. Aquí me cargo yo las cosas estas porque elijo la otra opción. Y bueno, me tengo que cargar pues lo que tiene. Y entonces accede y me da el dinero, no me da la espada. Ahora me ha dado una espada. Es que fijaos que cambia, hay diferencia. Lo cual mola muchísimo. Y eso hace que al final quieras pasarte el juego dos veces, con un personaje y con otro. Fijaos, en nivel 2 no puedo por poco. Y tenemos que ir a hablar con Marcos, que vamos a conocer muy prontito la historia que tiene nuestra amiga con Marcos, que es muy interesante. Muy, muy interesante. Esta es una sacerdotisa que no me interesa hablar. Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaka. Quiere su dinero. No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva a Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte, si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu gloriosa Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, a la mercenaria y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. Bien, o vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Ah, Cassandra! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Vale, le dije que podemos intentarlo, así que vamos a decirle esta vez que es imposible. Has hecho una promesa idiota, Marcos. No la podemos cumplir. Creía que eras invencible. Yo quizá lo sea, pero tú no. Ah, añoro los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitaria, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. Y aquí lo recordamos. ¡Sandra! ¡Alexios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay tantas calaveras? ¿Y esta espada? ¿O esta... esta medio lanza? Al menos no tenemos... parece que no tenemos ninguna herida ni nada. Estamos como muy sonrientes, lo cual no tiene mucho sentido, la verdad. Por lo que veréis más adelante. Y con decisión se larga de Esparta. Y llega hasta la isla, el islote que donde estamos ahora. Mira qué pez tan raro ha traído la marea. ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! ¡Ja, ja, ja!
Y del tirón, así nos adoptó. Cefalonia. Qué regalo. Sin Marcos no eras nada. Y mira lo lejos que hemos llegado. De huérfana en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. Drusila, justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malaques siguen robando los cargamentos. Pues claro. Mira, le estaba explicando a mi amiga Cassandra los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Y aquí elegimos... Ya me conoces, así que vamos a poner justo lo contrario. No sé a qué te refieres. Mira que eres embustero, Marcos. Oh, solo es una broma. Es un juego que tenemos. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. Y pronto. Una gran idea, pero yo, vaya, tengo que ir a casa. Cassandra, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Bueno, pues cambia un poquito, sí, señor. Si mola. Quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Pues venga, vamos a ello. Me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son? Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias. Harías una fortuna en la guerra. Además, ¿no eres una espartana de incógnito? Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Déjame ver. Aquí tienes, como nuevo. Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles. Pruébalo. Dispara, vale, pues flechas a los muñecos. Vale, y ya estaría. Misión completada y subimos al nivel 2. Sí, señor. Nivel 2 y lo suyo sería ahora abrir el texto de habilidades, donde podremos gastarnos un puntito de habilidad. Que así a priori, el mejor sería este. Así a priori por el tema de envenenar y tal. La verdad que es bastante decente. Así que venga, lo voy a pillar y lo voy a poner aquí en el A. Muy bien, ¿ahora qué? Pues... ahora... ¿habla con Drusila? No. Yo lo que quiero ahora mismo es irnos a misiones principales. Y la de Drusila creo que no lo es. Tenemos ojo por ojo. Así que hablamos ya con Marcos. Y bueno, Drusila, que es esta chica, la del arco, ¿qué es lo que querría? Si hablamos con ella, porque yo pues me pasé la misión secundaria de ella y la verdad que, bueno, no estaba mal. Lo que quiere es más madera y más cositas de estas, así que bueno, yo pillé madera, pillé, bueno, como veis aquí, materiales y demás. Así que en ese sentido pues mola bastante. En fin, que hice bastantes cosillas para ella. Y bueno, ahora mismo vamos a hablar con Marcos para ver qué nos comenta sobre el plan de qué hacer con el... ¿cómo se llamaba, tío? Bueno, con el malo este que nos quiere dar casa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo del nombre. El cíclope, ¿vale? Cíclope, ¿por qué? Porque tiene un solo ojo. Y porque es grandote también. Así que, bueno, hablaremos con Marcos a ver qué se cuenta. Y a ver. Cómo mola, tío. Bueno, pues ahí está. Vamos del tirón. Y a ver qué pasa. Ah, estás aquí y en el momento preciso. Me importa más el cíclope que una fabricante de arcos. Hablemos. Eso mismo pensaba yo. Solo espero que Drusila tenga sentido del humor. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar.
La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga. De no ser por ti, no iría por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insiste en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Vale, vamos a decirle lo contrario a lo que yo le dije. No es una guerra, es una puta trifulca. Tú sí que sabes cómo herirme, Cassandra. No es tan difícil, créeme. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres, tierras, barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dracmas y luego le robas el ojo? Tal cual. Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva. O perderá los dos ojos. ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga, cuélate y tráeme el ojo. Pues vamos a por él. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando este regrese. Vale, perfecto. Esto ya lo hice y me salió la primera. A ver si ahora también me sale la primera, porque la verdad molaría bastante. En fin, tenemos que dirigirnos hacia... Y ahora buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. La chica esta no está igual. Ahora mismo ya os contaré un poquito la historia de esta chica, que es muy interesante también. De momento, lo importante es ir a por el ojo, que está justamente aquí. Así que nada, vámonos. Y del tirón. Podemos también colgarnos de los huevos de Zeus, también, ya de paso, ¿no? Mientras vamos de camino y tal, para que lo veáis, porque a ver, hay cosas que se tienen que ver. Y esa es una de las cosillas. Así que nada, tampoco tardamos mucho, ¿eh? En subir, en trepar. En un minutillo estamos arriba. Y bajando además. Objetivo, como digo. Bueno, ahora mismo se nos marca, el propio juego nos marca lo que viene siendo el objetivo, ¿no? Aparece en el mapa y tal. Bueno, pues si desactivo la opción de la ayuda, pues no se pondría, lo cual mola mucho. Y te dirían, bueno, pues las indicaciones, ¿no?, que aparecen ahí en la parte superior izquierda. A ver, vamos a colgarnos, que eso lo tenemos que hacer y escuchar. Creo que no debería subirme a esto. El detallito. El detallito, gente. Sí, señor. Pues nada, vámonos para arriba, de nuevo. El detallito de esa frase, porque, a ver, los de Ubisoft, pues sabían que íbamos a tocar los huevos a Zeus y ya está, y tal cual. Vámonos por aquí arriba. Y seguimos seguimos subiendo hasta llegar al rayo, que este es el rayito. Y ya estaría, y sincronizamos. El juego es precioso, a mí me está encantando, tengo una gana de continuar por donde lo he dejado. Pero como siempre, ya sabéis, quiero ofreceros también el modo historia y me parecía un poquito mal el decir, uy, pues no se ha grabado lo anterior o está mal grabado, lo subo tal cual o no lo subo. Eso lo veía pues bastante mal. Así que nada, nos largamos y salto F. Vámonos. Como digo, ahí en la parte superior izquierda está el tema de bueno, el cíclope vive en Cefalonia, que sería esta isla. Su casa está al oeste del Valle Maldito de Pali. Entonces tendríamos que buscar el Valle Maldito de Pali en lo que viene siendo. A ver, lo voy a cargar porque es que al final... A ver, ahí está. Se acabó la tontería. Como digo, el...
tendríamos que buscar el Valle Maldito de Pali en el mapa. Y ya está, prácticamente, así que... En su día, al escope, como veis, no hay mucho daño de caída. Y bueno, en su día, en la primera vez que jugué al juego, pues me fui hasta allí y ya luego pues seguí la pista y me llevó hacia arriba. Así que bueno, realmente se encuentra las zonas. Además, con Ícaro también es más fácil. Así que nada, estamos ya a escasos metros, a unos 100 metros de la guarida del cíclope, la cual está muy custodiada. Y que bueno, pues es un poquito complicado el ir por aquí. Esta vez voy a ir por la izquierda, yo fui por la derecha. Puedo esconderme en los arbustos. Pero voy a ir simplemente por la izquierda para así poderme cargar a los soldados de la izquierda y llegar al objetivo que estaba justamente aquí. Hola, objeto. Te veo. Vale, genial. Todo esto está pillado. Por aquí parece que no hay nadie. Por ahí sí, por ahí también. Ok. Vale, pues ya estaría. Vale, ese no creo que me vea. Malaka, menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. Madre mía, chaval. Bueno, la lanza esta que tenemos es como mágica. Y mola muchísimo, gente. Mola muchísimo. Como veis, con el arco, pues no hacemos casi nada de daño, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Molaría el intentar ir por arriba o algo. Pero la zona es esta. Así que aquí lo tenemos y ya nos podemos largar. Espérate que ese va a salir. Joder, ese va a salir. ¿Y en qué, lol, y en qué momento, tú? Vale, mira, por aquí tenemos una salidita también. Bueno, salidita no. De salidita nada. Y por arriba no se puede ir, ¿no? Me cachis. Vale, ese tío va para acá, ¿eh? Vale, ¿va para acá? No, al final no. Pero luego tenemos otro. Vale, parece que están todos. A ver, ese a dónde va. El número 3. No mejor obes, número 3, ¿eh? No me lo creo. No. Vale, pues nos podemos largar, ¿no? Llévale los ojos a Marcos, ¿vale? A ver, el ojo lo he pillado sin que me vean. No sé si... No sé si me dirán algo. Esto cambiará la misión. Igual lo cambia, ¿no? Igual cambia un poquito la misión. Vámonos. Y ya está. A ver, fuego, vente para acá. Ahí está. Pues nada, arreando hacia Marcos. Y llevamos ya casi una horita, 54 minutos. Y eso que estamos yendo a piñón, ¿eh? Ahí hay una zona que no se puede pasar muy bien, que digamos. Ela. Ahí está. Y llévale el ojo a Marcos, que está ahí, ¿no? Sí, ahí está. Los misterios nunca llegan a tiempo. Mis queridos hilos, pobrecitos. ¡Lol! Como me han visto, se lo han cargado, sí. No, que había hecho el otro. Bueno, lo he hecho mal. Vale, buenísimo, Pablo. Vale, este ya está muerto. Genial. En
serio me ha dado, tío? Supuestamente no me debería haber dado, pero bueno. Te arrancaré todos los míos. ¿No? Cuidado con el envenenamiento, ¿eh? Tranquilito. A mi Marcos no le pegas. Te reviento, payaso. Vale, pues ha cambiado todo. Porque yo no me enfrenté a estos tíos luego. Eso es porque me han visto. ¡Ay, cuidado! ¿Sabes cuántos de esos? Teniendo en cuenta todos los que aparecieron, sí. Todos los que aparecieron. Que no te al menos. Guardia sabía. ¿Lo ves? Diálogo nuevo. Roca. Por esta roca te dan una casa, amiga. Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades, piensa en lo que nos hemos divertido. Divertido. El cíclope nos va a matar, Marcos. Así de sencillo. Y eso no tiene nada de divertido. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Hombre. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. Espera. He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el Cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? Oh, no puedo tener ni un respiro. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El Cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora donde las haya. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos al Hades, saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Vale, pues aquí se pone pero muy interesante. Pero esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dracma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. ¡Oh, vale! Y ahora enséñales a esos forasteros qué es ser una cefalonia. O tu sangre o la suya. Pues a por ello que vamos. Sí, señor. Como veis, avanzando rapiduti. Muy bien. Vamos a continuar. Luego, ojo, después de avanzar y después de este directo, seguramente los próximos vídeos que haga, no sé si serán en directo, pero seguramente las misiones principales las haré en vídeo grabado y las misiones secundarias pues haré algún directo que otro si veo que tiene apoyo, lógicamente, porque de momento el directo apoyo tiene bastante nulo. No sé si es que no interesa, no sé si es que no llega o algo y no avisa YouTube, pero bueno. Bien, en cuanto a mapa, ahora mismo tenemos que irnos. Bueno, como veis hay un montón de misiones secundarias que están, la verdad, están muy bien. Pero como misiones tenemos estas, ¿vale? Además voy a ponerlo así, Odisea, siempre. Así que nos vamos y nos vamos hacia allí, no está tan lejos. A ver, encuentra y mata a los visitantes. Vámonos, rapiduti. Vale, volvemos a bajar por aquí, que esto ya lo conocemos. El señor que le han estafado, el pobre. Y nos vamos por esta parte de aquí. La casa abandonada y también la gente. Ok, pues ya estaría. Vámonos. Es mejor esconderse. Vale, aquí creo que hice un fail o algo. Me suena a mí. Bueno, nos lo vamos a cargar, aunque no podemos. Ah, no, pues nos lo hemos cargado. Quería que no nos lo cargábamos del todo, ¿eh? Creía. Vale, podemos silbar también. Como veis.
Acabo de silbar, hemos llamado la atención de este buen hombre y ahora, por sorpresa, madre mía, qué dolor. Muy bien, por sorpresa, pues se la lleva. Aquí tenemos otro. A ver si no me ven, porque a mí me vieron en... Ahí está, chaval, si es que estabas amamonado, mirándote las botas. Morí por mirarme las botas. Y perfecto. Madre mía, chaval. Loquísima. Y ahora conocemos a un nuevo personaje. Un personaje muy interesante, además. Normalmente dejo el trabajo de campo para otros. No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Como digo, le voy a decir todo lo contrario que le dije en la anterior partida. Por cierto, tiene una pinta de ser malo que flipas. Aparta o verás. Si das un paso más, correrá más sangre. Puede, pero entonces no oirás mi propuesta, mis tíos. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora exempleados, supongo. Así que no trabajas para el cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. ¿En busca de qué? ¿Qué intriga? Te ruego que me sigas, Cassandra. Y sabe nuestro nombre y todo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso, me lo pagarás muy bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y mis tíos. No falles. Muy interesante este hombre, ¿eh? Muy, muy interesante. La verdad que es súper interesante. Mola bastante el agüita este que aparece en la pantalla, como de mojarse y demás, lo cual pues mola mucho. Y las olas también molan bastante. En la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón, ¿estamos? Hombre, en este trayecto ya sería mala suerte. Vale, vamos a buscar las cosillas. El sudario legendario. Vale, genial. El Penor no mentía. Y genial. Vale, además me interesa hacer una especie de secundaria. A ver cómo quito esto. Vale, lo tenía que mantener pulsado, no me acordaba. Vale, vamos a esta zona. Y bueno, da igual que nos enfrentemos a todos o no. De momento el objetivo va a ser rescatar a una rehén que tienen. Muy interesante, y a ver si me puedo liar con ella o algo. Con todo el tiempo que viví en Cefalonia, no sabía que estaba aquí el palacio del poderoso Odiseo. Este tampoco lo sabía. Vamos a saquear esto. Ya de paso, mira, nivel 4.
Nos va a venir muy bien, ¿eh? Guante para el pelo, nos va a venir genial. Venga, tú pilla. Vale. La estoy jugando un poquito por el tema de... Vale, a ver, el tonto las tres. Y por aquí está la chiquilla esta que nos va a ayudar. Vale, ¿vosotros qué? Bueno, pues parece que no me ayuda. Ay, que me equivoco con la tecla. Ahí, eso es lo que yo quería hacer. Vale, cuidadito. ¿Qué ha pasado? Vale, por la otra. Ah, por el otro más bien. Vale. Y vale. Y ya está, ¿no? No, no me ataques. Vamos a cargárnoslo rápido. O rápida. Ahí está. Sí, señora, mola. Vale, pues un poquito así rápido de secundaria. Larguémonos de aquí. ¿Sabes luchar? Gracias, no puedo creer que esos malaques me pillaran desprevenida. Ítaca es un lugar peligroso para merodear sin compañía. Pues bien que lo haces tú. Ah, es verdad. No puedo luchar contra un campamento de bandidos yo sola. ¿Me acompañarías hasta el Palacio de Odiseo? Puedo pagar. Ok, pues... sí. Te acompañaré hasta el palacio. Bien, estoy de suerte. ¿Cómo debo llamarte? Cassandra. Yo me llamo Odessa, en honor al gran Odiseo. Vale, pues vámonos. Deberíamos irnos hacia el palacio mientras podamos. Me encantaría. Vale, esta chica es muy interesante, así que hablaremos con ella también. Pero de momento tenemos que escoltarla y continuar con las misiones principales, que ya sabéis que estamos a tope. Pero esta secundaria, pues realmente venía de paso, así que vamos. Tenemos que ir a ese punto y ya estaría prácticamente. Cuidadito. Lo que yo quiero saber también es mostrar... Vale, sí, de momento es esto, ok. ¿Es esto? Solo hay escombros. ¿Qué te esperabas? No lo sé. Algo más espectacular. Mis padres me llamaron Odessa. Soy tocaya de Odiseo. Creía que podría... entenderlo mejor si llegaba hasta aquí. ¿Ha sido así? En absoluto. Llévame a mi barco. Te pagaré allí. Vale, pues vamos a escoltarla hasta su barco. Y eso me parece que era lo del sudario. Así que vamos a pillarlo antes. Venga, compañero. Ay, que tenía otra más. Bueno, lo hemos envenenado. Eso siempre está bien. A ver, compañero. Compórtate. Ahí está, sal del matorral, amigo. Madre mía, chaval. Vaya, palicita que te estás llevando, colega. Vale, ya estaría el otro. Yeah!
¿Qué? ¿Qué dice, compañero? Ahí está. Pues nada, le pillamos en persona. El sudario. Bueno, en cosa. Y continuamos con esta chica, Odessa. Así que como veis, prácticamente ha sido del tirón. Hemos gastado a lo mejor 5 minutillos por esta misión secundaria, pero es que me entraba muchísima curiosidad de lo que podía pasar aquí. No sé muy bien por qué he subido. Pero bueno. Bueno, esto es para ti. Menuda decepción. ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí. Gobernó ahí. Puso fin a la guerra de Troya. Sorteó a Escila y a Caribdis. Lo tuvo todo. Lealtad, amor, espíritu de lucha. Y la atención de los dioses también. Y eso le trajo un montón de problemas. E hizo de él una leyenda. Vale, ojito, porque aquí nos podemos enamorar o intentar conquistar. Antes de nada, para los que estén viendo el directo, decir que, bueno, podéis retrasar, ¿vale? Podéis ir atrás para ver si alguien se ha ido al cuarto baño a comer o lo que sea, para ver lo que se ha perdido. Bien, ¿qué mona estás tan decidida? Esto es lo que le dije yo y lo voy a volver a hacer y a ver si lo consigo. Estás muy mona. Como si nada pudiera interponerse en tu camino. No me suelen decir que soy mona. Vale, y le dije que podría usar otra palabra. Así que vamos a ver, vale, eres muy fea, yo creo que no, ¿no? Pero te acostumbrarás, vamos a probar con esta. Pronto aprenderás a amar todas las cosas que tengo que decirte. Pareces muy segura. He tenido muchos éxitos en el pasado. Uy. Pues claro que sí. ¿Y tú qué piensas? Creo que antes estaba mucho más desanimada. Hay muchas cosas que quiero, como ser tan grande como Odiseo. ¿Por dónde diablos empiezo? Vale, le dije que la grandeza se ganaba. Y vamos a decirle que ser grande no es fácil. Odiseo no quería ir a la guerra. Y cuando acabó le costó 10 años volver a casa. Cierto. Perdió gran parte de su vida. Y todo porque los dioses interfirieron. Quédate en casa. Pasa el tiempo con tu familia. Vive tu vida. ¿Y quién me recordaría entonces? ¿Qué prefieres, que te recuerden o ser feliz? Tendré que pensarlo bien. Te doy las gracias. La verdad que ha sido un buen diálogo este, ¿eh? El otro que tuve no lo fue tanto, la verdad. Pero bueno, ¿subimos de nivel quizás? Yo creo que sí, ¿no? ¡Yes! Subimos de nivel. Vale, pues hay que ir hacia dónde hay que ir, vamos a verlo. Porque tenemos misiones principales, que sería esta, el sudario. Pero ¿dónde estaba? Estaba en la zona esta de... No me acuerdo, de Zeus, vale, que es allí. Genial. Pues venga, está cerquita. Y fijaos, ese barco no estaba antes en el puerto y ahora sí está. A tope. Así que nada, vamos a volver con Elpenor, que es el que nos ha pedido esta misión. Sammy, me pregunto si conseguiremos marcharnos y meternos en una pelea. ¿A quién quiero engañar? Esto no va a cambiar. Y vaya con la casa que tiene el colegio, ¿eh? La mejor casa de aquí. Fíjate. Aunque es un templo, ¿no? Pero ya me entendéis. Traes buenas noticias, ¿no? Este tío es muy curioso. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. Tal cual. ¿No lo quieres? Después de todo. Mira qué dice. Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, Mistios. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás.
Bien hecho, Mistios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia, tan lejos que puede que nunca vuelvas. Vale, ojito aquí, porque lo que nos está pidiendo es una cosa muy, muy interesante. Yo le pregunté, o sea, yo respondí la de arriba, ¿vale? Voy a responder esta vez la de abajo. Soy una Mistios, no una asesina, a ver qué pasa. Yo no soy una asesina. Para todo hay una primera vez. ¿Qué me dices? El nota pasa. Así que nada, solamente me queda aceptar. Es obligatorio, aquí no me dejan decir nada. De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Vale, y aquí le dije que sí tenía barco. En este caso le voy a decir que no tengo ningún barco. Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. Lo encontraré. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado. ¿El lobo? Vale, ¿por qué debo confiar en ti? Porque me dijo que era porque el que pagaba. ¿Y qué guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. ¿Qué es esta isla? Así que no hay mucho más, no me acordaba. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megaride, ven a verme a Desembarco del Peregrino, en Fócida. Genial. Tenemos que matar, supuestamente, a el lobo. Y es muy interesante. Por cierto, me encanta mucho la... A ver... El inventario este. La capuchita esta de aquí. Esta no es la que me gusta, pero hay otra que es muy chula. Pero bueno, ya la veréis en la otra partida. Esto me lo puedo equipar, que siempre está bien. Y las botas también me las puedo equipar, ya que, como veis, es una pierna solo, ¿no? O esto está bugueado o no lo sé. Pero bueno, me la dejo de todas formas, porque aquí ahora mismo lo que me interesa es avanzar rápido. Así que nada, espada, tenemos una nueva, que es esta la que nos dieron. Así que vamos a pillarla. Tal cual. Y ya estaría, no tenemos más nada. Tenemos habilidades que están muy chulas, como por ejemplo la de la patada. Tenemos también habilidades como esta, que también está bastante bien, que yo no la compraría ahora mismo. Y bueno, tenemos unas cuantas habilidades más. Así que nada, esto requiere nivel 5. De momento lo dejamos tal cual. Esta es interesante y ya está prácticamente. Esta puede ser también interesante, pero más adelante. En fin, que continuamos y continuamos y tenemos que irnos a pillar un barco. Debería ir al astillero. Vale, y me imagino que al astillero es porque nos darán información sobre dónde puedo conseguir un barco. Yo ya sé dónde porque yo estuve haciendo misiones secundarias y me lo encontré de casualidad, lo cual pues mola un montón. Mola bastante. El astillero está... Mira, este tío no lo tendríamos que cargar, pero bueno, ya lo haremos. Vamos a misiones. Y vamos con la principal, que sería esta. Combate contra Telos. Vale, esta yo la puedo hacer, pero es misión secundaria, así que no es obligatoria y no la voy a hacer. De todas formas, de los vídeos que grabé, porque fueron 6 horas, más de 500 gigas. No, más de 500 no, pero más de 300 gigas. Es una locura. Más de 300 y más de 400 gigas también fueron. O sea, una locura, pero bueno, de grabación. Intentaré editarlos y subirlos en 1080 y subir las mejores partes, o sea, en un vídeo de 10 minutos o 5 o algo así. Vale, vamos a hablar con este buen señor, que yo no hablé en su día. Es un bonito barco, Telémenes. ¡Cassandra! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué precio tiene? Ojo. ¿Qué debo hacer para que te separes de él? No podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar,
te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Pues sí. Malaca. ¿De qué me sirve eso? Ese monstruo lleva demasiado tiempo ahogando a Cefalonia. Imaginaba que si alguien podía librarnos al fin de su hedor, eras tú. Telémenes, ¿qué tiene eso que ver con que necesito una barca? Dicen que el cíclope ha fondeado su barco en la bahía de Klepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Klepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Y lo comprobaremos enseguida, ya veréis. No hablé con este tío porque directamente yo me fui hacia allí por misiones secundarias y me lo encontré tal cual y moló un montón. Además, lo que vais a ver ahora mola muchísimo, gente, mola muchísimo. Vamos a responder algunos comentarios que he estado viendo mientras nos vamos al mapa y cargamos. Bueno, no hace falta realmente. Así que directamente vamos a llamar a nuestro caballín, Fobo. Y bueno, voy a responder algunas preguntillas aquí del directo. A ver si podemos marcar el seguimiento. Vale, espérate, no hay caminos. Me cago en... ¿Really? ¿No hay camino? Vale, pues vamos a bajarnos. Y llamamos a Fobos de nuevo por aquí. Para que mágicamente aparezca. Venga, Fobos. Fobos, cojones. Mira, ahí está ya por fin. ¡Arre, Fobos! Vale, genial. Pues ya podríamos ir por aquí. Lo malo que se va para atrás. A ver, amiga, espérate. La voy a conducir un poquito porque no quiero dar toda la vuelta. Ahí está. Vamos. Perfecto, y ahora ya va sola. Bien, me comenta aquí EduVR. Solo jugué al Black Flag que me descargué gratis en Xbox One. Pues tío, te recomiendo los anteriores. O sea, es que el Black Flag es una mierda si no has jugado las anteriores. O sea, ya te lo digo. Y te has podido divertir mucho. Pero te digo que no es lo mismo. Si hubiese jugado las anteriores, lo hubiese disfrutado un montón. Sobre todo a Assassin's Creed 1, 2... Sí, a los anteriores. La Hermandad, Revelation... Y el 3 es que... El 3 es obligatorio, así que... Te recomiendo jugarlos. Además, ahora están a muy buen precio, incluso por... Incluso si los compras del tirón en la Xbox One. Aunque te recomendaría que pillaras un PC. Y respecto a alguien que pregunte o algo, ¿por qué me compro Play 4 o Xbox One? Yo recomiendo siempre un PC primero. No quiero que me vean aquí. ¿Este tío? Vale, por aquí estaba el colegui. Justamente estaba por esa zona, si no me equivoco. El cíclope. Ahí está. Ya es hora de tener una charla. Madre mía, tú. Te voy a hacer pedazos. Vale, vamos a intentar pasar de todo. Ahí está, genial. Los dioses son mis testigos, lo juro. ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos, lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Soltadlo! ¡Nadie en esta isla puede decir esa palabra! Ha dicho cíclope. ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. No lo he hecho. Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y la verdad, solamente tienes un ojo. Todo vacilona, ¿eh? Mi ojo. Dámelo. Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo. ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¡Ah!
él. Bueno, como veis, es muy, pero que muy bueno. Lo único que hubiese molado que nuestro amigo el cíclope hubiese ido detrás de esta cabra y, bueno, no sé, hubiésemos perdido de vista y ya está. Y en un futuro, pues nos encontráramos al cíclope, no sé, en Esparta, en Atenas o donde sea, queriendo vengarse, ¿no? Molaría muchísimo. La verdad que yo creo que ahí han desperdiciado esa... no sé, esa potencia, ¿no? En fin, a ver, tenemos habilidades diferentes, las cuales podríamos colocar como, por ejemplo, a ver, yo voy a colocar en primer lugar, a ver, esta no, tenemos que llegar al nivel 5, esta tampoco, esta me interesa para conocer una cosilla, así que la voy a pillar ya. Y me queda un punto de habilidad que voy a pillar. ¿Cuál pillo? Voy a pillar esta misma. Vale, pues nada, hecha. Y ya estaría. ¡Uepa, amigo! Tranquilito, ¿eh? Vamos a envenenarlo. Vale, perfecto, perfecto. Este tío... ah, este tío es el... este tío es el potente, amigo. No, 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 no. Que estoy medio muerto. Que estoy medio muerta, mejor dicho. Sí, sí, huye, huye, huye. Porque, madre mía. Mata al cíclope y a sus hombres. Pues me los tengo que cargar sí o sí. Lo que pasa es que estoy medio muerta. ¿Aquí me ven o algo? No me lo esperaba. No quiero morir. Vale, vale, vale. Me acabo de recuperar. No sé si ellos se han recuperado también o no. Pero vamos a intentar hacerlo a sigilo o algo. Vale, el cíclope está... está por ahí, creo. Es que... está allí, está a tomar por culo. ¿Me han visto? Sí, me han visto, tío. No, no le vi, no vi a ese. En fin, pues nos lo tendremos que cargar. No pasa nada. Otro menos. Y a ver dónde está el cíclope, tío, ahora. Ya sabes que me tengo que cargar. Allí está, niño. No, este no es el cíclope, tío. Me cago en todo. Matar al cíclope y a su hombre. Vale, es que me falta simplemente uno de sus hombres. Ya estaría, ¿no? Escolta Orneo. Mostrar misión, vale. El cíclope... ah, no, pero si el cíclope está aquí. O no es ese. No, ese no es el cíclope. Sí, ese es el cíclope, vale. Venga, a cagar. ¡Vamos! ¡Enséñame lo bien que luchas! Ahí está. Voy a coger. Espero que te hayas preparado para morir. Esta pelea no la puedes ganar. Vale, perfecto. No, hombre, no. Me cago en todo. Venga, este también muerto. Vale, libera al capitán de barco, que es lo que tengo que hacer. Joder. Vale, vamos a por este pringao. Ah,
¡Hoy morirás, portador del águila! Me cachis, ¿eh? No, hombre, no. Si es que le doy a esquivar, pero tarde. No, ahí le da bien, hombre. Ahí le había dado bien. Vale, cuidado. Esta pelea no la puedes ganar. Tenemos que irnos sí o sí. Era una aldea preciosa, pero ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Vale, a ver, capitán del barco, que está aquí, pero claro, tenemos que desatarlo, no vamos a poder desatarlo. Ah, amigo, ahí está, genial. Perfecto, desatado, sí señor. No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. ¡Morfeus! Los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. Vale, perfecto, pues conseguimos escapar y aquí está Barnabás, un personaje secundario, entre comillas, principal también. Y ahora veréis por qué. Adrenalina, ok. Y fijaos las vistas, ¿eh? Me lié a hacer fotos. Pero bueno. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Cassandra, mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Vale, me dicen aquí, ¿es como Tomb Raider el juego, el Assassin's Creed? No, no es como Tomb Raider. O sea, Tomb Raider eres una chica que supuestamente está buscando tesoros y demás. Se parece un poco, bueno, vale, pero a ver, este juego es mundo abierto, o sea, puedes ir donde tú quieras, entre comillas. Al principio no, pero después sí, después se abre bastante. Y bueno, tiene una historia, tiene más duración también en parte, misiones secundarias también mucho más profundas, por así decirlo, y muchísimas más posibilidades de hacer muchísimas cosas más. O sea que no es como el Tomb Raider, tampoco es ni mejor ni peor, es diferente. Así que nada, es pura coincidencia, le voy a decir, yo le dije lo anterior. Toda Cefalonia ha oído tus plegarias, solo que yo estaba más cerca. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. Vale, pues háblame de tu barco. Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Vale, yo le dije este, así que le voy a dar el otro. Viendo que te he salvado la vida y el barco, diría que me lo debes. ¡Qué mis dios tan lista! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. Mucho más joven, claro. Antes de que encontrara mi propósito y perdiera un ojo. Que es interesante cómo pierde el ojo. Tema. Oh, sí. Lo siento. Ahora tienes razón, te debo la vida. ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás por la poderosa Cassandra? Un barco y una tripulación. Lo que necesites. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo, con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Dioses, no. Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. No sé por qué, creo que va a morir. Pero me cae muy bien. Ya lo conoceremos un poquito más. Y os cuento cosas que podríamos haber conocido y que no lo hemos podido conocer porque yo no he elegido, pues, los diferentes diálogos que había.
Vale, ¿cómo voy? Anda, voy a ir en barco mejor, ¿no? Y así también lo vemos todo un poquito. Pero creía que había por aquí un barquillo. Pero no, no lo hay. En fin, vamos a pillar ese de velas y ya estaría. Vale, Barnabás, el bueno de Barnabás, le falta un ojo. ¿Por qué? Porque, bueno, él es navegante y en un día de estos de tormenta, pues parece, según él, que Poseidón sacó a su criatura a pasear, ya sabéis, y bueno, pues como que le arrancó un ojo. Así que, bueno, la historia mola. Igual tenemos que luchar contra alguna criatura de esas, la verdad es que no lo sé. Al menos de momento no he llegado. Recordad, si os gusta este juego, os gusta el Assassin's Creed, suscribíos al canal. Tenéis toda la saga completa de este juego, que uno me decía que solamente había jugado al Assassin's Creed Black Flag. Así que, bueno, si no puede jugar a los otros porque no quiere, no tenga ganas o lo que sea, pero quiere saber la historia, pues les recomiendo eso, que se vean los vídeos que tengo en el canal de la saga casi completa, ¿eh? Tengo el Assassin's Creed 1, el 2, la Hermandad, el Revelation, el 3, el 4 y los que vinieron después. Ah, bueno, el Rogue, el Unity, el Syndicate y me parece que ya está, ¿no? Y bueno, y el Assassin's Creed Origins, que fue el anterior a este, en Egipto. Y ahora, este. Así que, unos cuantos, ¿eh? Me faltan, pues, y que por cierto, pienso subir el de Liberation. Así que nada, aquí estamos ya. Madre mía, las velas. Vámonos. Perfectamente aparcado, sí señor. Vale, pues aquí está Barnabás, que no sé cómo ha llegado tan rápido, pero bueno, en fin, hablamos con él. En cuanto tú nos digas, capitana. ¡Espera! ¡Espérame, Cassandra! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. Bueno, tengo que contar una cosita de esta chica. Y es que, bueno, tenía una amiga, que eso lo vi yo en las secundarias, que molan un montón por lo que os voy a comentar. Hay una ciudad donde ella, bueno, ella tenía una amiga que vive aquí también, en una aldeíta de esta isla, y resulta que la aldea, pues, está como contaminada, ¿vale? O sea, no sé muy bien por qué, pero se están muriendo todos los habitantes. En fin, que yo fui para allá y había una familia que... y unos soldados. Los soldados estaban decidiendo si matarlos o no. Y ellos decidieron que iban a matarlos. Y yo podía o salvarles o dejar que los mataran. Finalmente decidí que los mataran porque, a ver, yo no tenía opinión ahí realmente. No era asunto mío, pero resulta que la niña que había ahí era la amiga de esta chica. Así que, bueno, es una pena porque, en fin, murió su colegui, pero bueno. En este caso, en esta conversación ahora mismo, le dije que Cefalonia era su hogar. Pero le vamos a decir, eres muy pequeña, a ver cómo se lo toma. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. Pero no te daré problemas. Prometido. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, bebé. Ojito, sus padres han muerto, ¿vale? Lo único pero que tienes sabemos. Tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Y le dieron, o sea, y la madre le dio y le entregó un águila. Esta águila nos la está dando a ella, o sea, se lo está dando a Cassandra, que me lió un poquito con la tercera persona, primera y demás. O sea que, ojito, ¿eh? Nos quiere bastante. Y nosotros también le queremos a ella. En fin. Nos volveremos a ver, espero que no nos volvamos. No voy a volver a Cefalonia, le voy a decir. En la anterior partida que grabé, le dije que nos volveremos a ver, si no me equivoco. Febe, no voy a volver nunca. ¿A qué te refieres? Alguien cuenta conmigo para hacer algo muy peligroso. Y si lo consigo, hay un nuevo futuro para mí en ello. ¿No volveré a verte nunca? No lo sé. Pero hasta entonces,
Debes ir con mucho cuidado. Lo haré. ¡Cassandra! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Le di un abrazo, que moló. Así que vamos a hacer lo opuesto. Démonos la mano, socio. Así habla una mujer de negocios. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas. Siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Phoebe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amiga mía? Ya, pues ya está. Todo solucionado. ¿Lista para zarpar? Lista. Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien, las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Como veis, el juego mola un montón. Mola un montón y solo es el principio. Bien, ¿qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride. Megaride. Pero ojo que es importante esto, ¿eh? Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¿Quién es Nicolaos de Esparta, gente? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! ¡La criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! ¡Por favor, no nos hará daño! ¡Nos ayudará! ¡Nos guiará! ¡Silencio! Y el bebé se pone a llorar. Le dice silencio y se pone a llorar. Es un bebé rebelde. ¡Para! ¡No lo hagas! Recordad. Lástima. ¡Lo han matado! ¡Arrojadla! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! Mírame, ¡no es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Mater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! La ley espartana. ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pate! ¡Por Esparta! Brutalísimo, Brutalísimo. Yo creía que nuestros padres estaban muertos y la verdad es que no. Llévame a Megaride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí?
El lobo de Esparta es mi padre. Madre mía, ¿eh? Y con la musiquita del Assassin's Creed 2 de la familia de Ezio. Mola mucho. Ubisoft presenta Assassin's Creed Odyssey. Brutal, ¿eh? Brutal la presentación. Brutalísima. Y aquí yo llevaba unas 3 horas, ¿eh? De juego. O nada, algo más. Como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Me alegro. Me alegro que guste. Ahí en los comentarios. Vale. Bueno, pues nos dirigimos a por una flota que se llevó el cargamento de Barnabás, de nuestro nuevo amigo y comandante del barco. Así que tutorial también del barco, de cómo usarlo y demás, que es la única vez que lo he usado. O sea, ya estamos muy cerquita de donde yo lo he dejado. Y ojo, estoy hablando de 6 horas, ¿vale? Que estuve jugando, es más, lo tenéis. Creo que se ha visto al principio del directo que me llevé 6 horas, o sea que brutal. Tenemos la velocidad de trayecto, como veis, es muy parecido al Assassin's Creed Black Flag en este sentido. No cambia mucho. Echo de menos, por ejemplo. Bueno, mira, ahora sí va. ¿Lo han actualizado? Ah, no, no, se para. ¿Habéis visto que se para el barco? Pues molaría que el barco siguiera andando, ¿no? Yo creo que molaría. O que pudieras marcar un rumbo, una isla, por ejemplo, y que el barco fuera solo, como pasa con el caballo. Eso molaría bastante. En fin, ahí hay un... hay un buen barcote, amigos. Ahí está, le damos fuerte y flojo. Y tenemos flechitas. Vale, ahí no hemos estado muy bien, ¿eh? Tenemos que acercarnos un poquito más. Vale, ¿cómo me cubría? Ah, sí, me cubría, vale. Es muy importante cubrirse. Por ejemplo, ahora. Ahí está, lo esquivamos. Ahora va, 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 va. Se acerca fuego enemigo. Vale. De momento nos estamos comiendo los daños porque no es complicado un barco. Pero si hubiese uno más, solo uno más, tendríamos que jugar muchísimo más seguros, ¿eh? Perfecto. Y ahora podemos hacer dos cosas. Podemos embestirlo y partir el barco y pillar los suministros que han caído fuera, los que se han quedado en el mar, ¿no? O podemos abordarlo también. ¿Qué? Lo del abordaje, la verdad que no tiene... Creo que se me empieza a dar bien esto. Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Ah, no, creo que la historia de Barnabás lo dice ahora. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, lo vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. Genial. Aquí nos están dando lo que vendría siendo el reclutar a distintos tripulantes, ¿no? Ya sean mercenarios, ya sean simplemente pequeños soldados. Fijaos, el megalodón, ¿sí? Ballena, ¿no? Me imagino. Ballenas jorobadas, creo que es. No estoy seguro. Hay un tiburón, ¿eh? No lo había visto, el tiburón.
La gran pregunta, ¿se puede cazar animales de este estilo como en el Black Flag? No se puede. Al menos que yo sepa, ¿eh? Así que nada. Vamos rapiduti. Y como veis, el punto ya está marcado. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese puesto el juego en otra dificultad para que no se marcara el punto? Pues simplemente no se marcaría el punto y sí estaría lo que viene siendo lo que veis en la parte superior izquierda. Que no es solo los FPS, sino también el se busca personal y todo el rollo. Atacar. ¿Listos para atacar? Vale, así que vámonos. Y el soldado está por aquí arriba, así que yo di la vuelta completa la otra vez. Esta vez no es necesario. Y aquí nos lo enseñan. Vale, a ver, noquear con esto. Le damos. Y noqueamos. Vale, en nivel 6, ¿eh? Es muy alto. En verdad es un poquito falso porque no deberíamos poder. Pero bueno, lo... No, 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 llevar, ¿no? Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla, a ver cómo lo suelto ahora. Así mismo, vale. Y reclutar. Acepta un sueldo y trabaja para mí. Bueno, pues ya está. Así, prácticamente lo que hacíamos en Assassin's Creed y la Hermandad. En serio, si no habéis visto los antiguos Assassin's Creed, os los recomiendo. Son los mejores. Del 1 al 3 son los mejores. ¡Listos para irnos! Al menos en cuanto a la historia del presente. Y bueno, a la historia en general, el 2, ¿qué se le va a hacer? Y el 3 también, es brutalísimo. Vale, puedes reclutar a cualquier soldado. Se busca personal, pero ay, que tenemos que hablar con... ¿Cómo salgo yo de aquí? El comandante ha dejado el timón. Que teníamos que hablar. Bien, será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes, ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megalide. Vale, y ahí vemos barcos, ¿eh? Objetivo Megalide. Más o menos queda media horita de directo. Ojo, ¿eh? Nivel 6. Yo por aquí estaba en el nivel 7, creo, cuando lo jugué, pero porque había hecho todas muchas secundarias y no dan tantos puntos. Pero bueno, ay, se me ha ido el colocar la misión. A ver, vamos a pillarlo. Bueno, ahora os enseño también que, bueno, si en el anterior Assassin's Creed, en el Origins, teníamos aquí lo que venía siendo la hoja oculta y todo el rollo, ahora, bueno, pues ha cambiado todo un poquito. Ahora son los barcos, que parece ser muy importante porque para ir de una isla a otro pues te vas a tener que cargar otros barcos que van a ir a por ti y no vas a poder evitarlos, por lo cual si no tienes un barco en condiciones pues vas a perder o te va a ser muy muy complicado. Así que nada, aquí tenemos también la tripulación que se puede cambiar, se puede mejorar, estos son adornos simplemente, y bueno, aquí diferentes arsenal, ¿no? Que esto pues mola muchísimo para tener más ataque, esto para tener un poquito más de ataque y defensa, ¿no? Y esto lo mismo. Así que mola bastante. Luego, habilidades, podemos colocar más. Fijaos que aquí ahora se han descubierto estas. Podemos ver también las siguientes, como veis, ¿vale? Aunque estén con el candadito, que no podemos porque no tenemos todavía el nivel necesario, pero podemos verlas, ¿vale? Para ver si nos interesa o no. Esta, por ejemplo, es muy chula. Fijaos. Esta mola, ¿vale? Esta mola bastante. Y luego tenemos por aquí alguna otra, como disparo devastador, que no la he probado, que me gustaría probarla. Esta sí la he probado, no está mal, pero realmente no te cargas a todos. O sea, si es un nivel inferior, sí. Pero si es un nivel como el tuyo, pues no te lo llegas a cargar. A no ser que tengas un arco muy potenciado también, claro. Vale, dos puntos de habilidad. Pues me interesaría, así a priori, probar esta. ¿Por qué no? Como veis... Ahora la puedo poner, por ejemplo, en el A y para cuando dispare, pues puedo obtener o añadir esa habilidad, ¿no? Ejecutar esa habilidad, más bien. Vale, y yo iba... Se me ha olvidado. Yo iba realmente a misiones. Así que, nada, vamos con misión de Odisea. Un periplo hacia la guerra. Así que nos vamos hacia allí. Rapiduti. El juego es para verlo paseando y tal. Es muy, muy bonito. Y lo estoy disfrutando ahora, me lo estoy pasando todo esto por segunda vez. Cuando
cuando no son los espartanos o los atenienses, son los bandidos o los piratas. Que los dioses nos protejan de la humanidad. Vale, fijaos que podemos conseguir y sabotear cositas por aquí cerca. Y no hacen falta que estén muy cerca para poder pillarlas. Vale, tenemos... Lo único que no sé es que tenemos dos tipos. Destruir los barcos del bloqueo ateniense. Es obligatorio, así que... Vale, ahora... Es que me van a reventar. Nos van a reventar porque entre lo hecho y mal y demás. Venga, vamos por un barco. Vamos rapidito. Ahí está, cuidadito. Por ese caso. Y nos lo cargamos de encima. Saqueamos. Le reventamos a ese. Lo que no sé es cómo se tira. Ah, igual es con esta, ¿no? No, no sé cómo se quita el... O sea, no sé cómo se tiran las jabalinas. Vale, y aquí, por ejemplo, podemos abordar. Cosa que no vamos a hacer porque la salud del barco está muy bien. Y mira el otro donde ha ido. Se ha ido a tomar por culo, lo cual nos ha venido muy bien. Como digo, no sé cómo tirar las jabalinas, porque están las flechas, que es para larga distancia, y luego están las que viene siendo... Fijaos, ahí podemos disparar, que es un punto para impactar, pero claro, si tuviéramos fuego, pues sería mejor. En fin, vamos a aprovechar el bug, por así decirlo, porque parece que es eso. Así que nada, lo aprovechamos. Me costó un poquillo de trabajo cuando lo jugué la primera vez, pero bueno. Fuego enemigo inminente. Ponemos en posición. Ahí está, podemos mantener pulsado ahora mismo o podemos disparar. ¿Lo veis? Ahora podemos disparar o podemos mantener pulsado, que como digo, ahora me acabo de disparar. Este, hemos pasado. Y fijaos, saqueamos desde aquí, lo cual mola mucho, que se pueda saquear desde tan lejos para que no tengamos que ir hacia allí. Para echar a los atenienses. Así que nada, tenemos que ir... Bueno, tenemos que hablar con Nicolaos. Ah, cierto, con Nicolaos, el tío ese que era un poco así extraño, ¿no? Ah, no, Nicolaos es otro, perdón. Nicolaos es otro tío. Vale, pues vamos para allá de todas formas. Y como digo, pues queda ahora mismo, creo que queda una media horita para llegar hacia donde yo estaba. Así que nada, a ver si tenemos que atracar o algo. ¡Ah, amigo! Ojito, que esto es muy chulo, esto es muy muy chulo. Muy muy chulo, ¿eh? A mí me gustó bastante esto. Recordad que el juego ahora mismo lo tengo en fácil, ¿vale? Para pasarme todo esto con poca dificultad. Y aún así hay algunos combates que me han costado un poquito más porque tenía un nivel... Estaba yo un nivel por debajo. Fijaos quién está ahí. Bueno, vemos que son espartanos contra... ¡No toma prisioneros! ¿A quién tenemos ahí? Al lobo. Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después.
Y mira quién está aquí. El lobo no lo ha llegado a ver. Ya sabéis que es el padre de aquí nuestra amiga Cassandra. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Tique te ha bendecido, amiga. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Ojito, a su pater. ¿Este quién es? ¿El nuestro hermano que lo... que se arrojó por la montaña? No. No tiene sentido porque es más mayor. Así que... no. Pero si es hermano, ¿de dónde viene? Vamos a decirle, Nicolaos no tiene hijos. Yo le pregunté esto. Así que nada, el nota no se creía que nosotros éramos la hija de aquí del lobo. No puede ser. Dicen que sus hijos murieron en Esparta hace años. Fui adoptado en su casa después de la traición de su familia. Yo jamás le deshonraría. A veces las cosas no salen como las planeas o como esperas. Y la historia se las ingenia para recordárnoslo. Parece que estabas allí. A lo mejor. Falso, eres joven para haberlo visto. Basta del pasado, hablemos del futuro. ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí, antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo. Pues le dije que quería ver al lobo. Podemos decir quería ofrecer, o sea, que quería ofrecerme como ayudante y demás, o pasaba por aquí. Pasaba por aquí y me llegó el olor de la oportunidad. Lo único que me llega es el olor a mentira. Los mercenarios solo vienen aquí para intentar matar al lobo y tú no eres una excepción. Deberías haber pasado de largo con tu barco. Vi espartanos con problemas y pensé que mis armas podrían seros de ayuda. Somos espartanos. No necesitamos ayuda. Pero mi padre me enseñó a aprovechar todos los recursos. Podría darte uso. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. Vale, decir que los diálogos llevan... todos los diálogos llevan a Roma, ¿no? En plan, todos los caminos llevan a Roma, pues lo mismo. Todos los diálogos al final llevan a un diálogo final que es el mismo siempre. Pero cambian los diálogos de entre medio, lo cual mola porque se conocen, por ejemplo, que este tío es adoptado, que lo conozco ya del tirón y no lo conozco antes. O, por ejemplo, en el otro diálogo, pues se cachondeaba de mí y todo el rollo, ¿no? Así que eso mola mucho. Muy bien. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Vale, pues le dije que tengo un precio y se lo tomó un poquito mal, en plan diciendo, bueno, claro, los mercenarios, ¿no? Siempre por el dinero y no por ayudar. Esta vez voy a darle lo contrario a ver qué pasa. Quiero ayudar. A ver qué dice. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un amistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Ojito, porque esto ya es un poquito más complejo. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. Vale, pues nada, aquí le podemos preguntar cosillas, pero como viene ya marcado en el mapa, pues no hace falta. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Venga, y hasta luego. Cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Pues ya sabemos que esto es obligatorio, ¿no? Esta especie de secundaria es obligatoria para poder realizar esa principal que tanto ansiamos.
Y ojo, porque mola un montón. En media horita lo conseguiremos realizar. Conquistar naciones. Esto se complica, ¿vale? Un poquito, simplemente un poquito. Así que venga, vamos a abrirlo y aquí veis cada cosita, ¿no? La forma más efectiva de debilitar el poder nacional es matando a su líder nacional, que es ese simbolito. Puedes ir a por él cuando quieras, pero si su poder nacional es muy alto, estará muy protegido. Para reducirlo y debilitar sus defensas, pueden matar a los soldados de la facción gobernante, quemar suministros de guerra o saquear el tesoro nacional. Si hacemos eso, pues como que hay menos soldados protegiéndolo, ¿no? Porque están ocupados de lo de los suministros o del tesoro y tal. Bien. Luego tenemos también qué hacer si tu cabeza tiene precio, si van a por ti. Bueno, pues puedes usar, puedes pagar la recompensa y ya dejan de ir a por ti. También puedes matar a los promotores y no llamar la atención para que desaparezca esa recompensa, pero lentamente. Ok. Muy bien, pues simplemente nos vamos a misiones. Y como veis, tenemos esta que es la principal, pero a la vez tenemos estas secundarias, ¿vale? Veis que estamos aquí en la Odisea, que sería la principal. Como secundarias, de verdad, tenemos estas. Pero de momento nos quedamos con esta. Bien, ¿qué podríamos realizar? Pues, por ejemplo, el tesoro de Atenas, el cual... Sí, el cual vamos a realizar ya y vamos a ello. Así que nada, vámonos. Vale, está a tomar por culo un poquito, así que vamos si a ir para allá. Si quiero acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder. Muy bien. Y mientras tanto... Vale, somos nivel 6. Yo por aquí creo que estaba en el nivel 7 u 8. Pero bueno. Megáride es una tierra muy bonita. La he visto muy poco porque, como digo, estamos llegando ya al final de donde yo lo dejé. Y ojo, yo lo dejé con 6 horas. O sea, la mitad de prácticamente el directo. O sea, las otras 3 horas o 3 horas y media estuve pues haciendo misiones secundarias que molaron. Bueno, había algunas que eran más típicas, ¿no? Además entré en las cuevas, que aprovecho este caminito para contaros que las cuevas molan bastante porque están llenas de recursos de minerales. Y bueno, están por todos lados, que si las paredes tienes que escalar, no sé qué. Bueno, mola bastante. Ya iremos a cuevas en un futuro. De momento pues no, porque estamos en principales. Ya haré un directito, igual mañana, no lo sé, ya veré. Para hacer secundarias. Muévete. Muy bien, continuamos. Y bueno, creo que la acabo de liar. No quiero que me sorprendan aquí. No quiero. Vamos a trepar un poquito. A ver, encuentra y roba el tesoro nacional de Atenas. Esto yo recuerdo que no lo hice, ¿eh? Me acaban de pegar una pedrada, tío. Qué poca vergüenza. A ver, vamos a pillar flechas. Y el tesoro nacional va a estar... Vamos a verlo. ¿Por aquí dónde está? Que buscaba. El fuerte Geranía es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Vale, perfecto. Por ahí otro. Para buscar lo que necesito. Vale, haremos esto y ya prácticamente podríamos hacer la principal. Vale, parece que ya no hay más nada por aquí, ¿no? Vale, genial. Pues vámonos. Ahí está. No, hombre, no. ¿Por qué te has entrado, amigo? ¿Por qué te has entrado? Nivel 8. Ojo, ¿eh? Nivel 8. Vamos a pasar de todos. Vale, vale, tranquila. Tranquilitos todos, hombre. Vale, esto lo tenemos que quemar. Así que lo quemamos rápido, tío. Podemos pillar también las cosillas que haya por aquí. Pero de momento, como digo, lo importante es hacer el objetivo rápido, tío. Para continuar, por favor, dejadme pillar esto. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. Vale, me acabo de meter yo en una encerrona por aquí, muy buena. No temas, morirás muy pronto. Vale, y ya estaría, si puedo salir mejor. Vámonos por arriba.
huir. Uy, 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 uy. Tienen habilidades, ¿eh? Los contrarios también. Vale, me he dejado algo ahí que habría que quemar. Tú, demuéstrame todas tus habilidades. Ay, quería que me lo iba a poder cargar a este, pero no. Vale, mira, por aquí, fijaos, por aquí tenemos... No, hombre, no, pero si yo lo que quiero es... Exacto, gracias. ¿Qué es lo que me tengo que cargar? Yo que no lo veo... Ah, conchiles, aquí está. Que no lo veía. Ahí está, vale, aprendiendo, aprendiendo. Ok. Pues falta la última, que está allí a la derecha. Vamos a hacerla también. Y Ardo, vamos, estoy en falla. Vale, pues ya estaría. Roba el tesoro, quema. Vale, me falta uno más. Vamos a quitar esto y vamos a llamar aquí a nuestro Ícaro, que es como se llama. Ahí tenemos un tesorito que nos vamos a pillar porque no es el objetivo. El objetivo, fijaos que hay un oso para liberarlo y que ataque a los contrarios. Y por aquí... Ahí está lo otro. Vale, genial. Pues vamos rápido, ti, para allá. ¿Ya me han visto? ¿En serio? Bueno, pues no pasa nada. Total. Ya estaría. Hecho. Hola, buenas. Vale, fuego caos. Ahora tendríamos que irnos. Nivel 7, por cierto. Mira tú qué bien. Aumenta nuestra fuerza y demás. Y ahora tendríamos que irnos hacia, sí, hacia misiones y pillar el ejército personal. Imagino. Vale, mata soldados atenienses en Megaride 1 de 20. Mata capitanes y tal, 1 de 20. Pero bueno, yo creo que si no, yo voy a intentar ir a por este ya del tirón. Que puede ser complicadillo un poco, pero bueno, voy a intentar. Vale. Pues la zona está por... Encuentra y mata al líder de Atenas en Megaride. Vale. Vamos a ubicarlo, que no lo encuentro. Que no lo encuentro. Mira, aquí está. A tomar por pull un poquitín. Vale, pues venga. Vamos para allá. Y nada, un paseillo. Un paseillo que nos vamos a llevar. Un buen paseillo, sí señor. Pues nada, voy a ver comentarios. Algún interesante por ahí. El tesoro, tu rival más difícil. Pues sí, pero ya he aprendido, por suerte, a localizarlo rápido. Así que ya no tengo tantos problemas. Menos mal. Menos mal. El juego ahora me va un poquito así mal. También te digo, 27 FPS. Pero bueno. Vale, ¿el objetivo dónde está, tío? Es que no lo encuentro. ¡Vamos! Es por aquí, pero no veo la ubicación. Supuestamente es para allá, pero como digo, no encuentro la ubicación. ¿Lol? Vale, un lobito que me atacaba. Genial, estamos ya llegando. Bueno, llegando, sí, más o menos. No tiene que estar muy lejos. A esta velocidad. Actualmente el objetivo está a 3 niveles por encima de mí. Me lo avisan ya. Lo suyo es que no estén a 3 niveles, que estén a 1 como mucho más. Por eso es muy importante hacer misiones secundarias. Vale, vamos a ver un momentito el mapa, porque... Porque... No sé hacia dónde se está yendo el tonto los... supuestamente es aquí. Además porque lo sé. Y estamos yendo en dirección contraria. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me cago en Panini. 800 metros, bueno. Mientras tanto, ¿qué contaros de este juego? A ver, el juego, hay mucha gente que se queja porque las texturas son muy similares. En muchos casos son las mismas.
Hay algunas animaciones que también se repiten, como es lógico, pero todo eso, como digo, es lógico. Hacer un videojuego no es fácil. Este videojuego llevaba años también en desarrollo, ¿vale? En conjunto con el Origins, prácticamente. Así que este juego lo han sacado al año siguiente, sí, pero y han reciclado, obviamente han reciclado el motor y demás, aunque han mejorado cosas como la iluminación. Han puesto una historia con muchísimo más diálogos. Muchísimos más diálogos, eso mola un montón. Y además, estoy yo comprobando de que es verdad, de que las misiones van cambiando, lo cual mola bastante. Arriba, 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 ahí está. Es irrompible aquí nuestro amigo. Me está pareciendo una gozada. Si tienes una 1080, pues te recomiendo jugarlo en 4K. Y si tienes algo inferior, pues te recomiendo jugarlo en 2K o 1080, dependiendo también del monitor, ya sabéis. Vale, hemos llegado a la zona, amigos. Este es el sitio, aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Vale. Aquí a la derecha no, creo que están un pelín más adelantados. Creo que es ahí, creo que es en esa zona. Yo al menos me los encontré ahí. Pero bueno, el objetivo supuestamente debería estar por ahí también. Pero es que no sé, si es que el objetivo aparece cuando me cargo a Peña, o ya aparece directamente. No lo sé realmente. Príncipe de Persia, habla con el ciego, ni de coña. Está muy... a un nivel muy superior. Por aquí pobres. Siempre tiene que haber pobres. Bueno. A ver, yo al final del conflicto, donde me tenía que cargar a ese tío, estaba por aquí paseando, justo en esta zona. Y fue un combate, bueno, pues... ¡Muévete! Interesante, vamos a dejarlo ahí. Pero ahora no hay nadie. Así que... Así que vamos a llegar casi a las 3 horas de vídeo, ¿eh? Me temo. No era mi objetivo, la verdad. Mi objetivo era 2 horas y media. Pero no lo veo posible. Vale, fijaos. Si yo, por ejemplo, hago la A. Vale, me lo he cargado y más o menos a sigilo, porque estoy yo en sigilo. Vale, vamos a irnos... Mierda. Debo ¿Hola? Tener mucho cuidado en esta zona. Ahí está, perfecto. Vale, allí arriba tenemos otro. Ya nos lo cargamos del tirón. Y allí también hay más peña. Así que, bueno, nuestro objetivo sería matar a todos los doraditos estos. Lo cual, pues, se complica bastante. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a intentar pillar alguna habilidad. Alguna habilidad como, por ejemplo... Como por ejemplo esta, quizás. O hacer más daño. Mira, esta de curarse es muy importante. Así que me la voy a colocar ya. Arriba. Luego tenemos esta que es... Mantén esas armas limpias, aumenta el daño de combate un 20%. No sé si estará bien. Esta creo que es más interesante, gente. Así que vamos a adquirirla. De momento. Porque como todos tienen escudito, pues si se los quitamos... Nos facilita más las cosas. Fijaos cómo le quita el escudo, mola. No. Voy a morir. O sea, voy a morir. No. Dejadme en paz.
Es que ya estoy medio muerto. Gol. Es que vaya abuso, tío. Es que el juego te obliga, me cago en todo. Es que te obliga a... Te obliga a tener más nivel. Me cago en todo. No me mola eso, de que te tengan que obligar. Bueno, en parte, a ver, en parte es lógico, pero no sé. No, no, no digo nada. Pues no sé si dejarlo por aquí realmente, ¿eh? Y ya luego realizar un directo. Sí, podría ser interesante. El dejarlo justamente por aquí y realizar un directo en un futuro. Voy a ir con cuidado. Vale, también podemos. A ver si no me ven. No. También podemos quemar estas cosillas. ¿Hay alguien ahí? Una colega. Vale, así no lo podemos cargar muy bien. Pero fijaos, es que... Vale, es que esa es la guardia, creo. Gente, creo que esa es la guardia realmente. O puede que no, no lo sé, no estoy seguro. Sí, 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 creo que son esos. LOL, esos son. Esos son, gente. Vale, pues... Uf, pues son complicadetes, ¿eh? Son complicadetes. Por aquí no puedo pasar, pero por aquí sí. Vamos a quemar esta parte de aquí. A ver si lo hago, tío. Es que me encantaría hacerlo. Y así dejarlo por donde yo lo dejé. Vale, nivel 7. Vale, perfecto. Tiene un oso, ¿eh? Ojito porque... Porque hay un maldito oso. Vale, pues nada, vamos a por él. Cuidado. Jolines. Perfecto, perfecto. Ay. No, mal, Pablo. Mierda, el oso tiene dos ataques. Madre mía, hasta el oso le hacemos de dañito, ¿eh? No, 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 no puedo ir. Madre mía, que me quedaba ahí. Venga, a por los dos. Envenenamos. Y ya estaría, el oso ya está prácticamente. Vale. Ahí está, sí señor. No queda nada. Joder, si le he dado perfecto, tío. Venga, a cagar. Madre mía, chaval. Uf. Saqueamos, mercenario derrotado. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada, de momento. Tenemos armas mejores, que eso nos lo vamos a poner ya. Que eso también es verdad, que estamos utilizando armas que son un poquillo truño. Fijaos, una de nivel 2. O sea, vamos a ver la diferencia ahora con una de nivel 7. Es que aumenta 8 puntos de daño. 8 puntos de daño, que se dice pronto. Así que nos lo colocamos. El arco, por desgracia, no tengo ninguno mejor. Por eso quitamos tampoco. Tenemos un yelmo que me lo voy a colocar ahora mismo. Vamos a colocarnos todo lo que podamos ahora mismo, aunque sea bonito o no, para chetarnos. De todas formas, así es como va mi personaje, ¿eh? Así es como lo puse yo, porque era los mejores complementos que
que me gustasen, ¿vale? Que me gustasen. Lo veis, el caballo también mola un montón. Pero bueno, a ver, algo más. Parece que no. Habilidades tampoco. Sí, tengo 2 puntos de habilidades todavía. Ah, vale, porque como he muerto. Vale, pues vamos a mejorar esto. Ahí. Y la salud, vale, por eso no me curaba. Claro, ya lo estaba yo flipando un poquito. Bueno, pues ya estaría. Genial. ¿Y ahora qué? Pues ahora a ver, me parece que sigo teniendo que ir. Bueno, ahí tenemos un punto, así que vamos para allá ya. Si no me equivoco, está por donde. Está por ahí arriba. Pues vamos. Está por aquí. Vale, saqueamos, ya de paso. Y para allá. Muy bien. Una cosita menos. Mata al capitán, mata tal, tal, tal. Vale, perfecto. Esto ya estaría hecho completamente. Ahora, el objetivo, si no me equivoco, está ahí delante. Se supone. Vale. Pues venga. Como nuevos juegos, fijad la armadura como mola. Mola un montón. Y la armadura esta también. Porque los bordados estos en dorado, guau, son muy chulos. A ver, ¿es por aquí o no? No, no es por aquí. ¿Te sobra un dragón? No me sobra nada. A ver, tiene que estar por aquí ya, ¿eh? Como misiones, todavía, a ver. Es que claro, llevamos 6 de 20. Yo eso no sé si lo conseguí al final o no. Lo que yo quiero es pillar esto. Para derrotar a los... Vale. Vale, es que deberíamos encontrarlo y poder ir a por él. Se supone. Se supone que deberíamos poder ir a por él. Casa del líder. Es que debería estar ahí. Igual es este tío del nivel 9. Es que no tiene sentido. Ahí, esto yo no lo llego a entender del todo, ¿eh? Es que 2 niveles más, tú. Como veis, hace bastante daño. Fijaos que ahora hace... ¿cuánto? Bueno, sigue haciendo bastante daño. Si lo mantenemos. Vale, fijaos que ya solamente hace 180 y algo. No, no, no. Uy. Ahí está. No usa nunca el arco. También es verdad que esta habilidad, pues como que no la... Ahí está. Pobrecillo, que intenta ir a por nosotros. Pero qué va. Ey. Vale, espérate que ahí sí que nos ha dado bien. Vale. Joder, ahora. No sé por qué. O lo hago tarde o me falla. No lo sé. Creo que es que lo hago un pelín tarde. Imagino. Vale, este tío ya está muerto. Confirmamos muerte. Este era un mercenario, simplemente. El problema ahora... El problema ahora es que se le unen más mercenarios. Como veis, conseguimos materiales que están muy bien. Que es lo que acabamos de pillar. Pero claro. Luego aquí tenemos a otro. Pero el problema es eso. Que vienen a buscarnos. Y que realmente... Bueno, es nivel 6, tú. Pues venga. Tu muerte es mi recompensa. No, mierda, que me he equivocado.
ya está. Saqueamos, invitación de la arena. Nos invitan a la... Uy, no me lo quería llevar. Vale, pues... Eso, invitación de la arena. El problema es que creo que voy a tener que seguir farmeando, entre comillas. Voy a leer comentarios, a ver qué me decís. Es que la casa está aquí, la casa del líder, pero claro, no sé, imagino que... Imagino que igual tengo que desbloquearla por completo o me falta algo de por aquí. No sé. No sé, a lo mejor es que el tío está muy escondido, es que no lo recuerdo. Bueno, así a priori... Si quiero luchar, debo esconderme. Lo que sé es que por aquí... Hay una cosilla que pillar y los FPS se me habían bajado un poquete. Pero bueno. ¿Qué sería esto? Luego tenemos para robar el tesoro, que había uno por donde. Uno por ahí. Y otro por aquí. Vale, ¿y por aquí qué más tenemos? Que no tenemos más nada, tío. Es que aquí realmente no hay más nada. Es que no lo entiendo. Perfecto. Y nos falta el otro que estaba por aquí, ¿no? Anda. Mira dónde estaba, chaval. Sabía que estaba cerca, pero creía que estaba abajo. Ah, no, sí, está abajo. Madre mía, vaya troleíto. Amigo, que está en intermedio. A tope. Vale, vamos a seguir subiendo por aquí. Bajamos literalmente por las escaleritas de aquí. Y ya estaría. Genial. Esto está hecho. Pero no veo más nada. Ubicación completada, casa del líder. Genial, muy bonito eso, pero... Pero ya está. O sea, es que no veo... No veo dónde está el líder, tío. Como veis, no está completamente debilitado, así que me imagino... Que tendré que seguir haciendo eso. Vale, vale, vale. Al menos aprendo un poquito. Pues vamos con la misión secundaria. Pues mata a soldados atenienses en Megárides. Vale, aquí lo suyo. Ahí hay un lobo, ¿no? Parece ser un perro, vale. Atenienses. Mata a capitanes y a polemarcas. Para reducir, joder, chaval. Como para encontrarlos, me cago en Panini, tío. Ay, bueno, vale, podemos ir a hacer una misión de estas aquí en el mapa. Como por ejemplo esta ubicación. Esta ubicación podría ser muy interesante. Y luego tenemos aquí otra. Así que sí, podemos hacer estas tres y prácticamente ya estaría. Vale, el objetivo está por ahí, así que vámonos. Y bueno, a ver si hay un poquito de suerte y lo hacemos rapiduti. O al menos llegamos a la mitad o algo y yo qué sé, y nos podemos enfrentar. Esto al final nos está llevando media hora o incluso un poquito más. La tontería esta, qué lástima, hombre. Tumba de Alcato. No me interesa la tumba de Alcato, la verdad. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo que me interesa, bueno, a buenas horas, juegos. Templo. Pero este templo tampoco. Sí, sí, sí que me interesa. ¡Hora de morir! ¡Fuera de aquí, amigo! ¡Cómo mola, eh!
A ver, vete por ahí, amigo. Vale, y el Contra 3, ¿qué pasa contigo? Vale, muerto. Y por aquí hay un buen señor que va a ser un poquito más trabajoso, ¿no? A ver, tenemos aquí una buena caída, sí, ¿no? Pues vente para acá, campeón. A tomar por culo. Genial. Mercenario derrotado, eso está muy bien, pero la cosa es si por aquí hay algo más. Mata al capitán, ya lo hemos hecho. Genial. Tengo que matar a 10 soldados más. 10 soldados más. Bueno. Ese ya es que no se ve ni el nivel, amigos. Nos vamos a largar porque es que se nos complica. Se nos complica. Así que pasamos un poquito e intentamos buscar pues a más peñita para matarlo. Vale, más peñita que puede estar por donde, a ver. En esta zona puede haber peña, así que sí, vamos a ir para allá. ¡Ea! ¡Allá vamos! Tumba de Terceo. Pues, ok. Por aquí hay una nota de misión secundaria que ya la hice. Vale, lo que sí que me interesa es ir a esta zona. Que aquí hay enemigos, que me los cargué yo la otra vez. Creo que había enemigos. Si no es aquí, que me parece que no es aquí, es un poquito más a la derecha, sí, cierto. Un poquito más a la derecha en esta zona. Aquí. Vale. Ojo, la hacemos de fuego. Vale, genial. Pero estos tíos no son... Bueno, este sí es importante. Vale, ahí está, genial. Vale, pues llevamos ya 10. No me ha subido. Me debería haber subido y no me ha subido. O a lo mejor... Sí, no me ha subido, pues creía que estos contaban. Bueno, porque son soldados atenienses. Vale, ok. Me cachis en todo. Polines, en plan busca... Vale, sé dónde va a haber soldados atenienses. Pero un montón de ellos. Un montón de ellos, ya sé dónde. Ya sé dónde. Va a haber en esta parte de aquí. Seguro. Así que esta es la realidad de la guerra. No es como lo van contando por ahí. Ahora sí que tendré que hacer recompensas. Jolines, colega. Oh.
Perfecto. Ya van 15. Si vinieran más, estaría guay. Joder, tío, cómo odio los arqueros, colega. Perfecto. Vale, pues ya van 16, solo faltan 4. ¿Qué ha pasado? Ah, que hay otro más por aquí, genial. A ver, esta peña, ¿os relajáis o qué pasa? Ya está, ¿no? Genial. Vale, por aquí me parece ver a alguien. Otra vez. Nada, tío. A ver, ¿estáis mal de la cabeza o qué? Ya está, ¿no? Basta, por favor. Vale, por la muralla parece que no hay nadie. Allí hay uno. Aquí hay más peña. Aquí hay más peñita. Vale, además creo que son los justos. Bueno, no, sobran y todo. Pues ya estaría. ¡Vete de aquí ahora mismo! Espero que nadie me vea. ¿Que nadie qué? Vale, a por este. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Ahora ya, por fin. Sí, por fin ya, tío. Vale, ahora ya simplemente tenemos esta misión, la cual está donde está. A ver, el objetivo está donde está, tío, el objetivo ahora. ¿O es que tengo que estar a su mismo nivel? No, ¿no? Espero yo que no, la verdad. El príncipe Persia, esto no es. Eso no es. Supuestamente me los encontré aquí. Alastor el carnicero. Dicen que si tenías... No, esto tampoco es, ¿no? Encuentra y mata al líder de Atenas en Megaride. Al líder. Igual tengo que observar todo. Que puede ser también. A ver, ¿puedo saltar o algo? No me digas que no puedo saltar, en fin, da igual. Vamos por aquí. Y se supone... que deberían estar por aquí, tío, por esta zona, no lo sé. Míralos, ahí están ahora. O no son, es que no sé si son esos o no. Creo que sí. Creo que sí son. Al menos yo, o sea, al menos fue allí donde yo me enfrenté. No, tranquilo, ¿eh? Campeón, este es. Joder, tío, y fallo. Ay, me da. Muy bien. Ya está muerto. Debería volver con este. Genial. Pues me largo del tirón.
Me ha costado la misma vida, ¿eh? Igual podía haberlo hecho antes, ¿eh? Pero creo que no. O que no, sí, creo que sí. Realmente creo que sí. Lo que pasa es que estoy atontado. Pero bueno, ya hemos aprendido. Esto es importante. Eso es importante. Muy bien. Pues nada, al final vamos a llegar a las 3 horitas y cuarto, imagino. Pero ahora se viene una cinemática que es chulísima. Así que vamos para allá. Vale, me quiero asegurar de que estoy yendo bien. Ahí está. Por cierto, yo solito me cargué a todo el ejército espartano después. O sea, muy loco. O sea, en este sitio creía que... Por un momento, no sé, me atacaron. No sé muy bien por qué. Lo ves ahora. Ahora están como en plan para atacarme. Pero bueno, me cargué a todos. O sea, y ojito. Porque no eran moco de pavo. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megaride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a vuestro lado. Pues vamos a decir... Es un honor para mí, por ejemplo. Me alegro de luchar a tu lado. Sí. Te has ganado el puesto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven. Hay que llegar al campamento más adelantado. Muy bien, pues ahora se viene a una... Estoy bueno, se viene una guerra. Lista. Una sí, batalla, realmente. Debemos estar preparados para el combate. Bien, háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta. No, no. ¿Cómo es como hombre? ¿Como padre? Es admirable. Fuerte, se preocupa. Modo, pero a veces... ¿Sí? Nada, es solo que a veces tiene la mirada perdida y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. Bueno, pues aquí vemos esta un poquito... Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto. Yo, a ver. Buenísima, gracias. Yo, ¿os cargáis al simple lobo o me lo cargo yo? Venga. No, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y yo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No, no, no. Únete a mí, que sí, que me quiero unir, pero no me quiero cargar a todos los espartanos. Me los cargo, que yo estoy muy loco. Nada, tío. Ya está, tú. A ver, tú a cagar, chaval, por ahí. No era mi objetivo hacer esto, pero bueno. Tendré que ser yo el que acabe contigo. Hoy no veo a nadie. Gracias por darme campeón. No, si ahora se le unen más, tío. Yo me cago en su prima, tío. Toda la mala suerte, colega. Si me podéis dejar en paz, pues lo agradecería bastante, la verdad. Esto está loquísimo, ¿no? ¿Cómo? Nada, que... Que no va a ser posible, ¿no? ¡Ah!
Tío, ¿seguís viniendo, tío? Pero no, a ver. Vale, ahí se me ha ido un poquito la olla, pero bueno, tú fuera. Por fin, ya está, ¿no? Gracias. Ahora nos vamos a cansar de... ¿Listos para aplastar a los atenienses? Pues... sí, listo, claro. A combatir. Lista para luchar. Vale, estamos llegando ya al final, ¿eh? Y esto es lo más interesante. Al final llegamos a las 3 horas y 10, imagino. ¡Glorioso para Esparta! Sí que sí. Lo único malo... Vale, aquí lo único que hay que hacer es matar a más atenienses que espartanos. Vete por ahí. Bueno. Vale, algo más por aquí. Mira, por ahí alguno de nivel 8. Como muy especial. Me va como un pelín lento a la hora de hacer alguna cosa, pero bueno. Vale, perfecto. Muy bien, más por aquí. Ah, el tonto las 13. Vale, por aquí otro. Súbete por ahí. Genial. Vale, había uno de nivel 8 por aquí, ¿no? Estaba de largar, ¿qué pasa? Lo que hace el miedo. Vale, perfecto. Ay, me da otra. Ok. Perfecto. Muy bien, pues ya quedan muy poquitos. Vamos a por este grandullón. Como mola, tío.
y se acabó. Ay, vale, pues nos dan recompensas por aquí. Soldados eliminados 25, capitanes eliminados 2. Que no sé muy bien si mientras más capitanes eliminados más dinero. No sé realmente eso cómo va. Pero bueno, ha sido una lucha potentorra, sí señor. Y aquí se viene ya el final, ¿eh? 5 minutos lo que queda. La presencia de la mercenaria. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver a la mercenaria a solas. ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Bueno. Parece que tengo otras cosas que hacer. Se va ahí todo enfadado, el pobre. Vale, pues nivel 8, sí señor. Y bien que nos viene. Aquí estamos a nivel... No me lo creo, tío, no me jodas. No me jodas, que le he dado a subir. Vámonos ya. Es que lo puto flipo. Pero bueno. Vale, genial. Y ahí está nuestro padre. Pero más viejo. Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Jaire Pater, ¿cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí, me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer, como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte más tras el... ¡Basta! El pasado es inmutable, Cassandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. ¿Por eso estás aquí? Vale, aquí yo lo que hice es... Vine a por respuestas porque es lo lógico, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado de todo este tiempo? A ver, me arrojó, podemos entenderlo y podemos superar lo que nos arrojó, porque era la ley y tal, la ley va más allá que incluso el rey espartano, ¿no? Como ya sabemos. Así que, bueno, lo podemos aceptar, lo que no mola es el oráculo, ¿no? De todas formas, me gustaría aquí saber qué pasaría con Vine para vengarme. El deber no te librará de los fantasmas de tu pasado. ¡Y ahora vas a responderme! Voy a contemplar cómo se extingue la luz de tus ojos porque vas a morir a mis manos. Pues casi que da igual. Te quería. Y a tu hermano. LOL. Pero nunca fuisteis míos. ¿Qué quieres decir? Eso quizás deberías preguntárselo a tu madre. Cassandra. Hay serpientes entre la hierba, eso lo dijo también en la otra vez, y obviamente cambia, o sea, la historia, como vemos, cambia.
A ver, no es la historia en sí. No la historia en plan lo que va a pasar, pero sí algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro padre ha muerto y en la otra partida no ha muerto, por supuesto. Yo voy a continuar con la otra partida, pero tenía curiosidad. Y lo de las serpientes creo que se tiene que referir a algo de, bueno, de los templarios y todo el rollo, ¿no? Los ocultos y todo esto. Y ojo, ojo, porque espérate que aquí ahora está el adoptado. De puta madre. ¿Qué significa todo esto? ¡Por todos los dioses! ¿Qué has hecho? ¡Te mataré sin saber tus razones! Es el final. Y encima... A ver, amigo. A tomar por culo, payaso. Que me caía muy mal. Los espartanos van a querer mi cabeza. Tengo que salir de aquí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dios mío. Papi. ¿Cómo te tiro? No, así no. Iba a quedar muy guapo, pero ahora, como no sé tirarlo, pues... No, así tampoco es. ¿Yo cómo puedo lanzarlo o soltarlo o algo así? ¿A tomar por culo? No, espérate. ¿A tomar por...? No, 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 así tampoco. Mira, mira, así. Bueno, pues... No ha sido lo mejor posible. Pero bueno. Uy, pero papa, que se te ven los calzones. En fin, pobrecillo. Al río, al río. Vámonos. Vámonos al río. ¿Cómo lo lanzo, tío? Ah, sí lo lanzo, vale. Hasta luego. Qué bueno, tío. Y flota y todo. Fijaos la sangre, ¿eh? Cómo mola. Buah, chaval. Es... Necesito hacer una captura de esto. Gente, necesito simplemente pues eso. Vale, ya está hecho. Ya está hecho. Necesitaba hacer la captura, gente. Bueno. Como digo. A ver, ¿podemos saltar o algo, tío? Es que me molaría saltar. Ahí. Vale. Como digo, en el próximo directo, en la próxima partida, en el próximo capítulo, que el capítulo no será en directo, ¿vale? Será ya grabado tranquilamente y no durará 3 horas, durará... Pues media hora o cosas así. Serán mucho más rápidos. Ahora todos los espartanos son nuestros enemigos, como es lógico. Pero bueno, es que también es lo que consigo. O sea, me acabo de cargar a mi hermano por parte... Bueno, por parte de nadie realmente, porque era adoptado, pero no era hijo de... O sea, no era el hijo de mi madre. En cambio, yo y nuestro hermano, que sí somos hermanos de verdad, pues... Creo que somos hijos, al menos lo que entendí de la otra parte, que si éramos hijos de nuestra madre, pero no lo sé con seguridad. O igual, lo del tema que dijo, hay serpientes en la hierba o algo así, ¿no? Dijo, pues igual eso se refiere a, no sé, a algo de los templarios y todo esto, ¿no? Y a lo mejor nuestro padre nos estaba entrenando realmente para convertirnos en cultos. O al contrario, en lo opuesto. No lo sé. Y por eso adopta. No lo sé, no lo sé. Es complicado. Pero bueno. Lo vamos a dejar prácticamente ya. El juego, recordad que me está yendo unos 30 FPS, 25 o 30. 27, 30 realmente, me diría unos 35 en verdad.
Y bueno, pues simplemente eso. Así que vamos a ir. ¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre, aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Le voy a decir también lo contrario. Si estás tratando de hacerme sentir mejor, para. ¿Qué conseguiría hacerte sentir mejor? Encontrar a mi madre. Está viva, Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin, alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento, iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Genial. Así sea, Cassandra. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. El oráculo es un peligro, puede que vaya a pedir consejo. Yo dije lo primero, pero vamos a hacer lo segundo. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. ¿Sabes dónde encontrar el Penor, verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. De las serpientes, pero realmente no se entiende muy explicaciones. Bien. Vale, a ver, créditos Helix, ahora nos enseñan esto y ya podríamos zarpar. Y aquí, amigos, es donde lo vamos a dejar. Hemos tenido algunos inconvenientes para hacer todas las misiones principales del tirón, pero bueno, más o menos, restos en el agua. Al final lo hemos conseguido. Así que, como digo, ahora tendríamos que ir a hablar con la Pitia esta, el oráculo de Elfos, y también al desembarco ese del sitio donde está el Eleni, o algo así se llama. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero el que nos puso la misión de matar a nuestro padre, que, como vuelvo a repetir, nuestro padre realmente está vivo, porque yo voy a cargar ahora la partida anterior que jugué. Y ya está, todo este directo y demás lo hago para que podáis disfrutar de, bueno, de la historia, ya que no se grabó bien. En fin, la historia mola bastante. Esto poquito que he jugado, que por cierto, esto que llevamos es un 15% aproximadamente, con todas las misiones completadas de aquí de Cefelonia, sería un 15%, ¿vale? Y con alguna misión secundaria también de aquí, pero bueno, un 15%, o sea que todavía queda bastante juego, aunque aún así un 15% realmente me parece bastante, ¿no? Yo creo, no sé, ya veremos también, porque supongo que las misiones secundarias al final aumentarán un 10, un 20, un 30%, y el juego al final será un 60, un 70%, no lo sé, el modo historia me refiero. Vale, como digo, tenemos que ir aquí a Fócida. Yo lo he dejado justamente en esta parte, me parece, creo recordar, justo aquí, para acercarme a pie. Y nada, en el próximo capítulo, pues eso, iremos a Fócida, luego iremos al oráculo de Delfos y prácticamente ya estaría. Así que nada, espero que os haya gustado este directo, que bueno, sé que ha habido muy poquita gente que lo ha mirado, por desgracia, y que se ha pasado, pero bueno, aún así agradezco la compañía. No es, amiga mía, desde luego. Por supuesto, agradezco también a todos los que los están viendo luego ya una vez subido. Muchísimas gracias por verlo, por apoyar los vídeos y por suscribiros. Recordad que tengo prácticamente la saga entera en el canal. Y bueno, si os gusta también el juego como Red Dead Redemption 1, también lo tengo. Y el 2 lo tendré próximamente en el canal, que lo vamos a disfrutar un montón. Y sin ningún fail, porque siendo en consola no creo que tenga ningún fail. Así que queda dicho. También decir ya de paso, por si hay algún nuevo,
que también tengo lo que viene siendo vídeos de God of War a saco y algunos también de tenis, que son dos temas que me interesan mucho en el canal y son muy principales. Una vez dicho todo esto, me vuelvo a despedir. Un saludo, muchas gracias por verlo y hasta más ver. Por cierto, un saludito a Dancel Maldonado. Y sí, se interactuó con los del chat. Lo que pasa que desde hace una hora, prácticamente casi una hora que nadie me escribía. Entonces se me había apagado también el móvil. Y como estaba en cinemática, pues no había mirado. Por eso me he puesto a mirar ahora. Así que nada, no sé si te habrás ido ya, pero bueno, también gracias por pasarte, Dancel. Y nada, lo dicho. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.